Buenos días amigos, una mañana más aquí con todos vosotros en Kiosco de Prensa. Hoy es viernes, último día de esta semana de septiembre y también prácticamente la última de septiembre, porque la semana que viene hay también días, pero solo son cuatro días, el resto ya será octubre. Así que hoy es viernes 24 de septiembre y aquí estamos como todas las mañanas. Cristóbal Aro, buenos días. Hola, buenos días, Pilar. Buenos días también a todos los oyentes. ¿Cómo estáis? Y nada, invitaros a participar durante esta media hora de una información diferente. Claro y estáis sí. invitados también a dar vuestra opinión, si queréis. Por claro supuesto. que sí. Bueno, pues a mí también me conoce, yo soy Pilar Criado. Los controles tenemos a Raúl Martínez y tú también eres parte importante. 96250 4508 Puedes llamarnos y hacernos llegar cualquier tipo de opinión o pregunta sobre algún tema en concreto que queráis que tratemos o que lo tratan los demás y queráis que especifiquemos un poquito más o indaguemos un poquito más. Así que dicho esto, desde ahora hasta y media, más o menos, ya saben, vamos a intentar hacer un repaso diferente. Y ahora un poquito más, debido a que a partir del 1 de octubre, que empieza la programación de otoño, invierno, primavera, que ya no es solo matutina, sino también de 24 horas intensiva, pues lógicamente vamos a hacer unos pequeños cambios. Se llamará Buenos Días Buñol este magazine. Pero antes de ello, pues Cristóbal, como todos los días, cuéntanos los digitales. Vamos allá, vamos a hacer el, el repaso a la actualidad diferente que proponemos recogiendo una serie de noticias de los diarios digitales que no aparecen en las portadas habitualmente o que llaman la atención. Hoy hay unas cuantas, por lo menos una de ellas que me ha llamado muchísimo la atención, ya la veréis. Bueno, empezamos el recorrido. Empezamos por el diario.es que nos cuentan. Eh, claro, yo recojo aquellos titulares que me llaman mucho la atención. Luego, a lo mejor en el interior, pues no sabemos exactamente lo que pondrán. En algunos casos sí me las leo, pero vamos, en otras no. Aquí nos cuentan: el PP se pone nervioso si les hablan de franquismo, pero con el comunismo no tiene tantos problemas. Ya sabéis que ahí en el Congreso el PP y Vox han pedido que rechacen a Yolanda Díaz y a no sé cuántos más por hablar del comunismo. En fin, del franquismo no tienen ninguna intención de hablar. Bueno, también nos cuentan, esto, por si acaso alguien no lo tenía dudas, el Banco Central Europeo señala a la banca española como una de las más expuestas a los efectos del cambio climático. Y esto me llama la atención, ¿no? Porque si los bancos que tienen un montón de dinero para hacer estudios, ya sabiendo que van a tener problemas con el cambio climático, no hacen nada. Imaginaros el resto de, de políticos y ciudadanos. Bueno. Y esta, no, esta es la noticia que a mí me ha dejado de piedra. Atentos. 430 altavoces y 18 kilómetros de cable harán sonar villancicos en Vigo 12 horas al día durante dos meses. No sé lo que opinaréis al respecto, pero a mí me parece alucinante. De hecho, por ejemplo, a mí que me pone nerviosísimo escuchar villancicos... Yo, vamos, me tendría que ir de Vigo. En fin, cada uno de vosotros opinaréis al respecto. Pero en fin, con el cambio climático, estar gastando corriente eléctrica para escuchar villancicos durante dos meses, doce horas al día, me parece una tortura. Bueno, también nos cuentan, sobre todo en un país a confesional, dimite el enviado especial de Biden. Esta, esta también tiene pelendengues. Dimite el enviado especial de Biden para Haití por la inhumana deportación de migrantes haitianos. Y luego hablamos de solidaridad en, en La Palma o con los, con los, de, los afganos. ¿no? En cuanto pasan unos cuantos días, enseguida se convierten en migrantes ilegales. Bueno, eh, para que veáis también otra noticia de cómo funciona la economía y lo que les importa a los empresarios, a muchos empresarios, la, las cosas. Empresarios valencianos quieren dinero público para la Copa de América que perdió. 94 millones de euros en la última edición. Para que veáis cómo funciona esto. O sea, ellos lo que quieren es la pela, ganar dinero, y si luego se pierde dinero, como lo hemos pagado entre todos, pues allá ellos. Pues así funcionan un montón de empresarios, grandes empresarios. Bueno, vamos al diario público. Aquí, como hacen un repaso también sobre los mitos de la guerra contra el terror que Bush y Aznar usaron para justificar la intervención en Afganistán. Ya sabéis que hay un montón de mentiras que nos cuentan muchos políticos para hacer lo que ellos quieren sin que nos enteremos de sus verdaderas intenciones, ¿no? Este es un repaso. Y luego esta noticia que también le he leído y me la he tenido que leer dos veces porque digo, "Se han equivocado, se han equivocado, se han equivocado." La sanidad gallega da cita para diciembre de 2022, diciembre del año que viene, a una mujer de 90 años para retirarle una escayola. No sé lo que opinaréis al respecto, pero si sí, es... Me he equivocado, hombre. <laughs> va a estar de dos años una persona o un año y medio con una persona? Eso para que vayáis viendo cómo funciona la sanidad cuando empiezas a recortarlo pues sí. o cuando empieza a gestionarlo gente que no le interesa llevarla a buen cabo. Bueno, y para que vayáis viendo, mira, más cosas de empresas para que vayáis tomando nota. Amazon propone cámaras de vigilancia... propone, ¿no? Ha puesto. Cámaras de vigilancia para los conductores, para controlar los conductores mientras reparten sus cositas a nuestras casas. En fin, cada uno opinará al respecto lo que quiera. Y luego también, mira, hablando de opiniones, el PP justifica las medallas de Juan Carlos I al dictador Videla. Videla fue un dictador argentino en los años 70 y 80 del siglo pasado que mató a un montón de argentinos, los hizo torturar en las cárceles, los hizo desaparecer. Hacía como Pinochet, en fin. Bueno, pues el Juan Carlos le dio un premio, una medalla a este dictador y el PP justifica la medalla. Bueno, en InfoLibre, y terminamos, no, aún queda un poquito de canal semanal. En InfoLibre nos dicen esta noticia dedicada a los votantes para que, no sé, para que me comenten algo si queréis. Más de tres cuartos de la cúpula de Vox. O no se ha vacunado o se niega a decirlo. En fin, cada uno opina al respecto. Y luego en el InfoLibre hay una página que se dedica a hacer portadas ficticias, ¿no? Hablando de temas de actualidad. Hoy os recomiendo que la leáis, porque realmente es cruel, pero muy, muy, muy aclaradora. Hoy es directivo de eléctrica. Vale la pena leer la portadita porque tiene la marinera. Y terminamos con Canaria Semanal, que nos cuenta que. Ahora que estamos haciéndonos muy solidarios y que somos muy buenas personas todos con los que están perdiendo sus casas en Canarias y todas estas cosas, en Canarias Semanal, precisamente, un periódico de allí, de la, de la provincia o de la comunidad, nos cuenta, en los últimos dos años sufrimos siete desahucios al día en Canarias. Mucha solidaridad, pero seguimos quitándole las casas a la gente, aunque no hayan volcanes. En fin, para que nos vayamos enterando de que una cosa es el paripé que montamos muchas veces y otra es la realidad del día a día que parece que no queremos verla. Bueno, pero en fin, esto es un, una información, una noticia de aquí, de Kiosco de Prensa, de próximamente Buenos Días Buñol, que como veis es diferente en su manera de informaros. Bueno, vamos a ver ahora si queréis lo que nos cuentan de las portadas y de la visita vale, de pues, los reyes a Canarias. Venga, pues espera, y de Pusdemont también, lo habrás dicho, ¿no? Que también sí, es... Pero otra me de llama la atención que Puigdemont solamente aparece en, en, en el ABC, en el Mundo y en La Razón. Y claro, Vanguardia porque es de Cataluña, pero el resto de los periódicos no dice nada. El país también lo dice, ¿no? No. El país no lo dice, pues será el único que no lo diga, porque en los, en los autonómicos están todos. Sí, no, pero es que hay a, sí, los autónomi, autonómicos valencianos siempre tienen una querencia especial a Cataluña. Pero siempre que es aburrido, están todos eh. los lados porque el país no lo saque no significa tampoco nada. No, pero me refiero a que si hubiera sido en otras circunstancias, pues igual hubiera uh -huh. estado cabeza de portada con fotografías a toda plana. Pero, Hombre, pero manda lo del volcán, lógicamente. Pero está como lo del volcán. Vale, pues tírali. Pues vamos allá, vamos a ver lo que es lo, la, los, el recorrido informativo de las portadas españolas. Mira, lo que os comentamos, ¿no? Los reyes en el volcán aparecen en el país. Bueno, en el país no, como comentaba, aquí no aparece los reyes, aparece la imagen de la gente con sus problemas porque está perdiendo la vivienda, pero no dice ni muy del rey. En fin, es curioso. En cambio, por supuesto, en ABC, en El Mundo, en La Razón. Aparece a toda plana porque aparece una fotografía inmensa de los reyes allí en América, en América, perdonar, en Canarias, y nos hablan de que trae esperanza, ilusión y todas estas cosas que nos cuentan los periódicos monárquicos. Y en La Vanguardia también aparece, pero es curioso porque en La Vanguardia aparece un recuadro chiquitín en, la, en el ángulo inferior derecho, y nos hablan también de que los reyes están allí en, en, en La Palma. Aparte de los reyes y del volcán, que por supuesto es un montón de problemática para la gente que está viviendo allí, está perdiendo un montón, está aumentando la cantidad de lava, en fin, todas estas cosas, aparte nos cuentan esto solamente lo cuentan en el país también la movilización por el clima que se está produciendo en las elecciones en Alemania. Es curioso como algunos países sí que tienen claro el gravísimo problema al que se enfrenta la humanidad con el cambio de clima, ¿no? Y allí los partidos están ofreciendo, algunos, los partidos verdes, por ejemplo, dicen que hay que cambiar de modelo económico. Y otros dos partidos que se presentan a las elecciones, pues dicen que sí, pero sin tocar la economía, ¿no? Lo que ocurre en todas partes. Es curioso. Solamente lo cuentan en el país. En el país también nos cuentan que las ciudades del mundo están sin aire limpio. Dicen que duplican las, los, los índices de contaminación saludable, según la Organización Mundial de la Salud, de última medida. Y también nos cuentan. ...una noticia que es muy, muy lamentable. Una mujer, creo que, se ha suicidado esperando que le aplicaran la ley de eutanasia. Pues desesperada ya, seguramente, porque no tenía respuesta. En fin, ya saben que hay unos cuantos individuos aquí en este país que no están de acuerdo... ...en que el que se quiera morir porque no puede continuar vivo, no, no lo pueden conseguir. Bueno, en el ABC, tal como en ABC, en El Mundo y en La Razón y en La Vanguardia, por supuesto... Nos cuentan la detención de ayer a última hora de Puigdemont allí en, en Italia. En ABC, en El Mundo y en La Razón cuentan, pues eso, que la, la, la orden de detención, ta, ta, ta. Pero en La Vanguardia nos cuentan que la just, los italianos han detenido a Puigdemont. Y en los diarios digitales nos cuentan que seguramente su abogado. No, seguramente no. Su abogado dice que la orden de, te, de detención, la orden de eso era. ...ya no estaba vigente, con lo cual ya veremos el lío que se monta al respecto. Bueno, en El Mundo nos cuentan que Iberdrola va a trasladar a la factura de sus clientes... ...lo que le está descontando el gobierno de sus beneficios caídos del cielo. O sea que ya sabéis que a esta gente le da igual lo que pase, siempre te lo van a cobrar. En El Mundo también nos se dedican pues, a hablar de las lenguas en España. Ya se sabe que hay, hay una trifulca de unos tres o cuatro, tres periódicos en España... ...que nos hablan del español todos los días... Y en la razón nos hablan del PP y de sus elecciones. Una, en algunas comunidades autónomas les parece muy bien anticipar elecciones, pero en otras no. Y finalmente, en la vanguardia nos cuentan que la patronal no acepta la subida fiscal que se pretende imponer. Por supuesto, ya lo sabemos. Y también nos cuentan que. A ver qué es lo que me he puesto aquí yo. <laughs> ¡Hala! Ah sí, ya está claro, está, está, claro ¿Lo con, aquí claro. No, no, lo, lo tenía yo. En la Vanguardia también nos cuentan que el Barcelona empató con el Cádiz 0-0 tela marinera. Sí, sí. Y es curioso, ¿no? La verdad es que el Barcelona, como tú comentas, parece que lo está pasando realmente mal. Está bueno, pasándolo muy mal. Bueno, y, esto, ¿te, y, esto, te y esto parece que pasando el deporte, exactamente, es. concretamente. Abrimos el deporte, pues estupendo. Abrimos eh, marca as Mundo Deportivo y Sport. Todos se eh, titulan eh, pues algún titular diferente con respecto a esta agónica situación que está atravesando el FC Barcelona. Ese empate 0-0 contra el Cádiz eh, en Marca dice ni tiki ni taca. En AS agonía, en Mundo Deportivo reacción rota y en Sport frustración. Todos eh, también aparte en las partes inferiores también nos hablan de esa indignación. Parece ser que el árbitro Expulsó a Dijon, dicen que injustamente, y a Cuimán por protestar también lo expulsó. O sea que bien, estuvo estuvo cubriéndose de gloria por lo que se ve. Y bueno, pues también fue parte protagonista de ese partido. Nos hablan también de, de, de otras eh, o, otros partidos que van a disputarse a partir de mañana. Y, y bueno, pues que Xavi, Xavi parece ser que, que está postulándose bastante como posible sustituto. Se le está yendo un poco de las manos a Cuimán y, y bueno, yo pienso y espero que que lo consigan arreglar tarde o temprano. En Superdeporte, por ejemplo, sí que nos hablan, bueno, pues un poquito más allá de lo que es el FC Barcelona como, como es normal, ¿no? Nos hablan de que Bordalás, el entrenador del Valencia Club de Fútbol ha vuelto a exigir un mayor grado a sus eh, jugadores, estaban en muy buena situación y esta semana se ha complicado todo. Han bajado a la cuarta posición, creo, y bueno, pues les está exigiendo el mayor grado de implicación en los en el terreno de juego. También una eh, la imagen de portada es escalofriante, ¿no? de, de uno de los chales, una de las casas ¿no? de La Palma, totalmente arrollada por el fuego en el momento en el que fue arrollada por esa lava. Y, y es eh, procedente, por lo que se ve, de una persona eh, integrante de esa peña valencianista en La Palma. Y nos dicen que el fútbol pasa a un segundo plano, lógicamente, cuando pasan esas eh, calamidades. ¿no? Es el testimonio real de una persona eh, valencianista que, que ha perdido su casa íntegramente por motivo de la lava. Eh, luego también pues nos hablan de, de esa exigencia que también están pidiendo tanto el entrenador del Levante como el Villarreal y el Valencia los en los próximos, los próximos eh, partidos. Así que bueno, pues vamos a, al apartado económico. Vamos a ver el repaso de la economía que también nos explica muchas cosas de lo que ocurre en política. Por ejemplo, nos cuentan en, en, todo, en los tres periódicos que, económicos que comentamos cada mañana, en cinco días, en El Economista y en Expansión, nos hablan de la nueva situación de AENA. Ese, la, el gobierno ha, ha, ha pedido que rebaje los alquileres a las tiendas que están en los aeropuertos eso aparece en nuestros periódicos a ver sí. si se notan los precios de los productos que vendan a ver si es verdad y si pues a veces aplica mía. también la rebaja del alquiler a los alquileres de las personas en vez de las tiendas de los aeropuertos eso también falta no bueno todo poco a poco poco a poco verdad que sí pero sin embargo mientras tanto poco a poco también todos los días rescate a duro felguera en cinco días Rescate a los hoteles Otusa en cinco días. O sea, seguimos pagando la fiesta de la gente que va perdiendo dinero cuando pierde dinero, pero cuando ganan dinero no nos dan ni un céntimo. Y nos cuentan que el recorte del PIB, ese, los datos del PIB que se han publicado últimamente, aparecen en cinco días y en El Economista. En El Economista nos cuentan también, ya lo decíamos ayer en los diarios económicos, que ferrovial se va a, está dedicándose a, ca, a captar autopistas por todo el mundo a ver lo que pasa y luego también la Opa de Otis cerdoya nos cuentan en cinco días y en el Economista y finalmente en la portada de expansión nos encontramos la Opa Naturgy que la Caixa también va a intervenir en el juego ya veremos ya la Caixa es mucha Caixa porque tiene muchísimo poder y muchísimo dinero y también nos hacen un reportaje sobre Evergrande la, la compañía esta inmobiliaria china que se está preparando ya para la quiebra. En fin, como veis, un repaso rápido, pero muy interesante porque nos está dando una idea de que seguimos rescatando empresas con problemas. Ya veremos cuándo nos rescatan a los pobres. Bueno, el apartado autonómico, la verdad es que todos eh, sí que tratan el tema de Pusdemont, de esa detención en Cerdeña por la orden de busca y captura del Supremo. También nos hablan de que Valencia, va, eh, Europa ha dejado a Valencia fuera de una futura red de trenes nocturnos, como estamos también en trenes. Valenciana bueno, es líder ¿no? en, en, en vía ferroviaria. Eso nos lo dicen en Levante también, nos hablan del Palau, que sigue derrumbándose por lo que se ve, están demorándose muchas obras y está pues en mala situación ¿no? en alguna de sus eh, salas. ¿no? También nos decía Mediterráneo Periódico de Castellón que eh, Castellón va a alegar para que eh, finalmente no se retiren cinco calles franquistas y también que, bueno, pues han venido, han vuelto las charlas, el dominó, los juegos, ¿no?, a los centros de residencia de mayores, ¿no?, a los centros de la tercera edad. También, bueno, pues eh, nos hablan de otras personas, ¿no?, que, que tienen que ir sin transporte escolar y que incluso, pues tienen que llevar a sus hijos en carro, incluso algunas tienen movilidad reducida, los niños, y, y tienen que llevarlos de esa manera, ¿no?, y, y también, eh, lógicamente, la imagen eh, prácticamente en, eh, en dos, en 20 minutos y en las provincias, como no podía ser de otra manera, es los reyes, no concretamente la reina, intentando animar ¿no? a la gente totalmente abatida que ha perdido toda su vida en esta, en este volcán ¿no? de La Palma. Sería básicamente eso. También es, eh, es cierto que, bueno, pues que nos dicen otro de los periódicos que hay padres incluso en, eh, en, en institutos que se están negando a que sus hijos lleven la mascarilla. ¿no? Sanidad ha detectado varios grupos de padres que, que se niegan ¿no? a que sus hijos pues la lleven en el instituto. ¿no? Supongo que va un poco pues, en la tónica de que, como ya están vacunados, ¿no? se entiende que, que no, no no quieren llevarla ¿no? cuando no es así. La normativa dice que todavía en los centros escolares, institutos, universidades, formación profesional, conservatorios, escuelas de música, en todos esos sitios tiene que llevarse todavía, estén o no vacunados. Sobre todo, aunque estén vacunados, son son eh, jóvenes que también se relacionan con mayor asiduidad que incluso los pequeños. ¿no? Y bueno, pues eh, lo, lo denuncia, ¿no? Sanidad. Sería es un poquito lo que nos cuentan los autonómicos. Y después de ello, como ya sabéis, vamos al repaso de los digitales locales comarcales. Vienen un poco más cargados. En hoyunclip.es nos decían que Chiva, ya lo dijimos nosotros también en nuestro informativo local comarcal, eh, ha conseguido el primer premio de movilidad urbana sostenible por su actuación de urbanismo táctico. Es curioso, perdona que intervenga, que hay un par de pueblos de aquí de la comarca que están trabajando muy bien con el tema de mm. medio ambiente, de sostenibilidad y tal. Sí, Chivech, está la la atención la, la noticia de Chiva, digo, mira, que, que habrán planteado aquí para poder sí. seguir su ejemplo, verdad? Sí, sí, pues sí. Podríamos sí. estar mirando a ver lo que están haciendo. A ver, también es, es un poco contradictorio en el sentido de que sí hacen este tipo de cosas, pero por ejemplo con lo del tema de, de las placas solares y demás. Eh, no está tampoco muy definido lo que van a hacer. Chiva, Así como en aquí en Buñol sí que va, va a aprobarse en este pleno del lunes eh, la, la paralización de, sí, las, de las macro plantas. De, sobre todo en un principio de, de las licencias de obra referido a eso, eh, se va a paralizar para estudiar, para tener una normativa, una legislación al respecto y tal. Hay otros pueblos como Chiva, por ejemplo, que no lo han hecho todavía. En la Chiva vida, no lo han hecho todavía. ¿Sabes? Uh -huh. E incluso, por ejemplo, Siete Aguas, incluso sí que apuesta por ese tipo de plantas. Eh, Sí, sí. Eh, o sea que hay, hay mucha disparidad, eso sí que es verdad ya, ya, lo, que, que el, no, lo, no logran ponerse de acuerdo en esta comarca. Lo que, lo que estás veces. comentando es correcto, no. O sea, estamos eh, trabajando sin tener información previa, sí. ¿no? Hay mucha gente que está opinando sin tener una información. Claro. Entonces es, es muy importante parar un lo poco Lo que las tendrían, cosas. sí, sí, eso es lo que tenían que hacer todos. Pero sí que es cierto que las instituciones supramunicipales, tipo eh, eh, diputación, generalitat, gobierno de la nación, Europa, tenían que sacar una legislación ya de tantos sí, pero, habitantes, tantas macroplantas o de tanta capacidad o tal y no lo hay. Entonces, no, claro, los pueblos van un poco a ver a lo que quieren los vecinos, a ver lo que podemos lo que sacar es que, o no. Lo que pasa es que los y científicos, los científicos sí que están dando instrucciones al respecto, lo que pasa es que los políticos tienen otros intereses porque están las puertas giratorias. Pero los a nivel científicos, nacional bueno pero a los nivel a nivel lo municipal, claro. no los científicos lo tienen claro a ver cuando es macroplanta no yo sí, creo que, sí, todos sí, que lo tiene, sí sí cualquier científico te lo podrá decir que por que eso no. que en macroplanta dirán que no que no que no eso te digo a ver, primero hay que preservar la fauna y claro, el ambiente no, no puedes ¿no? destruir la tierra para salvar la tierra es que es absurdo Claro, claro, claro. claro. Y, lo, y por eso digo que la, 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 la Claro, pero si hubiera ese tipo de legislación unificada, pues en la comarca, por ejemplo, no pasaría esto. Ya, pero como están los intereses económicos, pues, pues No, hay, ahí, no ahí, hay. ahí no funciona. Y hay un jaleo en esta comarca porque es una de las más afectadas, no digo la única. No, no. Pero, por ejemplo, en toda la provincia de Valencia y toda la comunidad valenciana somos de los más afectados en este sentido no de las sé. empresas que vienen a ello. Está en todas partes, ¿eh? Castel, no, pero está. es donde más sol tenemos. O sea, pero... comunidad valenciana, Italia, la parte está de Italia. Cataluña, Madrid, eh, Murcia, mucho más que en el norte. Pero está, toda España está plagada de proyectos. Plagada, o sea, completamente. ¿Toda España? Dicen que es más en, en el no, no, tema de sol. To, toda España. Toda, toda España. España está toda llena de proyectos. Barbaridades todos los días. Sí, claro, se están aprovechando también las empresas en ese sentido. Bueno, nos cuentan también hoy un clic: el Club Deportivo Buñol empató a uno finalmente ante el Alicante en la ronda previa a la Copa del Rey. Esperemos que no se desinflen ¿no? y que vayan eh, mejorando y el próximo partido ganen. También la Tomatina de Muñol se recreará en la Fira del Comarques hoy, esta tarde, se abre sus puertas hasta el domingo, ya va a ser presencial, no online como fue el año pasado, y la tomatina va a ser uno de los atractivos a nivel virtual, ¿no? Ese gran, ese bonito juego de realidad virtual que, que se ha puesto en marcha, ¿no? Es desde hoy hasta el domingo, como decimos, y es este año, no es ni en la Plaza de Toros, ni en la ni en el recoveco ni en la acera de la Plaza de Toro, sino en la plaza del ayuntamiento, mucho más al aire libre, ya saben que es peatonal, entonces, pues ahí hay muchísimo más sitio. En tucomarca.com nos recuerdan que hasta hoy hay de tiempo para apuntarse a ese programa municipal contra el sedentarismo, hasta 80 plazas, supongo que a lo mejor ya están incluso cubiertas, porque todos los años eh, repiten prácticamente los mismos, quedan poquitas plazas de más. Así que, bueno, pues eh, buena, es muy buena iniciativa. La verdad que sí que es cierto que muy pocos municipios tienen esta iniciativa. Desde aquí, desde hace cinco años, se lleva realizando y la verdad es que es todo un éxito. También nos recuerdan en tu comarca eso, la Feria de las Comarcas, ¿eh? 44 municipios y 10 mancomunidades. En Comarcal CV también 40, nos dicen que más de 40 municipios y mancomunidades van a participar en este fin de semana en la Feria de las Comarcas. Si tienen un ratito, tiene que estar muy chulo y acercarse por allí. Y en Deporte Líder eh, nosotros ya lo dimos también en nuestro informativo local comarcal el día anterior lo, dieron, lo dio nuestro compañero Vicente Montoya aquí en Deporte Líder y bueno pues tiene muy buena pinta abre sus puertas Stop Goal una escuela de tecnificación de porteros ubicada en Cheste que la verdad es que eh, aparte de que prima lógicamente el carácter deportivo y, y la eh, mejora ¿no? en la tecnificación de los porteros también tienen psicólogos tienen fisios y, y por supuesto bueno pues son todos entrenadores profesionales incluso vienen del Leeds United así que pinta muy bien todos los interesados hablaremos con el eh, responsable el próximo martes aquí en nuestro informativo local comarcal así que bueno pues ya está todo dicho también hoy y media en puntito sí. Parece Perfecto. que lo hagamos adrede. Hacemos adrede. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos el próximo lunes. Pasen buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana.